con la intendencia de Jorge Plasensotti logramos 50 escarcelaciones más o menos por mes. Uh-huh. Eso hizo un cambio radical en la cabeza de la población. Tomó conciencia de la importancia de la castración y los beneficios que tiene la castración uh-huh. en los animales, ya que se evitan un montón de enfermedades y la reproducción de estos. Uh-huh. Esto se hace con el dinero que se recauda de los impuestos. Sí. Sí. Nosotros pagamos nuestros impuestos y con eso se derivaba a las castraciones. Nosotros teníamos muchos beneficios. Nosotros digo, porque en realidad cada callejerito es un simple ayudante, porque nosotros no somos los que nos pagamos las castraciones, solamente somos un nexo entre la gente y la municipalidad. Uh-huh. Con el actual intendente cambiaron muchísimas cosas. Cuando nosotros encontrábamos una perra, como no sabíamos si había estado en celo o no estaba en celo, automáticamente la castrábamos uh-huh. para evitar que si estuviera preñada llegara a tener sus cachorros. Uh-huh. Eran más o menos aproximadamente 40, 50 animales que se castraban al mes. Íbamos, nos decían, mira, una perra o una gata acaba de terminar en celo, automáticamente la castrábamos para que no tenga cría. El actual intendente cambió todo eso. De 50 castraciones pasaron a ser 30. Uh-huh. Nosotros a veces llegábamos a tener 60 castraciones y siempre quedaban animales afuera. Uh-huh. Ahora pasamos a tener 30. Solamente un sábado al mes y se debe pedir turno. Se piden los tres últimos días del turno. ¿Qué pasa? El primer día ya se terminan los turnos. Uh-huh. En esta ocasión se tomaba miércoles, jueves y viernes. El miércoles a la mañana ya no había más turno. Uh-huh. De las 50 castraciones pasaron a ser 30. Por lo tanto, quedan 20 animales afuera. Uh-huh. Por proyección matemática, si no hago más los cálculos, estamos hablando de 240 animales que quedan afuera. Ajá. Un gato y su descendencia en un año generan 12 animales, en un año tienen 12 animales, en 9 años 11.600 gatitos. Una perra y su descendencia en un año tienen 16 animales, en 6 años 60.000 animales. Entonces, estamos hablando que de acá a 6 años vamos a tener aproximadamente 50.000 animales. Por supuesto que no sobreviven todos. Uh-huh. En la gran mayoría mueren. Uh-huh. Pero que aunque sobreviva la mitad, ¿dónde vamos a poner toda esa cantidad de animales? ¿Y ustedes cuando le plantean esta situación al municipio, cuál es la respuesta que reciben? ¿Lo pudieron dialogar? Nosotros podemos comunicar con el municipio, nos comunicamos con el señor Pierini y dice que es así y que van a ver. Uh-huh. Y que lo están hablando. El tema es que los animales no esperan. Una rata no espera alzarse hasta ver si tienen o no dinero para castrar. Una castración está entre 2.500 y 3.500 pesos para un particular, depende del peso. Nosotros estamos teniendo un gran, gran problema con la situación económica que está viviendo el país. Mucha gente que siempre tuvo los animales bien, en este momento no los tiene tan bien, porque no tienen para comer ellos. Yo te voy a contar no me preguntes quién, pero te voy a contar una historia. Una señora que siempre tuvo sus animales bien, nos pidió alimento balanceado. Como nosotros no teníamos suficiente, le dimos el balanceado con polenta. Y le dijimos que mezcle la polenta con el balanceado para que rinda. Esta señora nos preguntó si parte de la polenta se la podíamos dar a su hijo, porque no tenía para darle de comer. Uh-huh. Entonces, ¿cómo podemos pedirle que pague 2.500 pesos una castración? ¿Eso es lo que sale una castración?
en forma particular, si vos vas a una veterinaria, entre 2.500 y 3.500 pesos. Eso es lo que le cobras para castrar un perro, un gato. En todo este tiempo... Depende del piso. Sí, sí, sí. En todo este tiempo también hubo gente que utilizó el servicio, pero podía pagarla de su bolsillo también, ¿no? A la castración. Claro, pero la cuestión, aunque lo pueda pagar de su bolsillo, sigue siendo dinero en los impuestos. No, pero eso no está en tela de juicio, estoy preguntando solamente. Digo, también hubo gente que lo pudo pagar y no lo pagó. No. Claro. No, hay gente que... Pero hay una cosa. Hay gente que si no lo quiere pagar, por más que tenga el dinero... no lo va a pagar. Totalmente, tiene el derecho de decir, bueno, ya que es para todo el mundo, yo lo tengo que, también lo puedo utilizar y es respetable. Sí, es respetable. Sí. Eugenia. Si esa persona que no lo quiere pagar, lo que va a hacer es dejar reproducir al animal y te va a aparecer en el basural, en el obrador, en la casa de cada una de nosotras, la caja con las crías. Claro. En este tiempo, ¿cuántas castraciones se llevan realizadas desde que comenzó el programa este? Y desde que se no sé, no tengo bien los números, pero saca la cuenta, que fueron como 2 o 3 años de 50 crías, de 50 animales por mes. Claro, estamos hablando de cerca de 2.000 animales o más. Sí, o más.